Inviten al Nero, güey. Otro, güey. No lo tienen, Nero. Ah, está cochando en aquí. Puro pinche mentiras. Sí, amigo, me acabo de dormir. Vaya, vaya. Ah, no, no soy Jonas. I gotta find the others. No hagan esto, amigos, en casa, ¿eh? No hagan esto porque a alguien me voy a fregar de nuestros compañeros. Ya lo canto de una vez, ¿eh? No fue mi culpa. Radio. No, güey. Yo no tengo radio a empezar, tan cerca de mí. Casa grande, sí, güey. Tengan cuidado en las escaleras porque hay una trampa puesta, para que no entren corriendo como loco. Está bien listo, güey. Ya se pueden ir. No es cierto, le falta. Tengo radio, pero... tengo radio. Cuidado en la escalera, hay una trampa. Y aquí puede venir. Jonas, cuidado, si entras a la casa amarilla, cuidado en la escalera. Ya te escuché, güey. ¿Quién más? Teco, tú tienes radio, ¿no? Me imagino. Teco. ¡Y!
murió el Teco. Y lo mató el coach Anthony. Y no vi dónde estaba, güey. Ok. ¿Por qué veo tan pocos puntos y... 1, 2, 3, 4, 5... Veo nomás 5 puntos, güey. El Henry Barber se cayó y se mataron al Teco, pues ah, ya valió verga. Ya apareció Tony Jarvis. Está Tony Jarvis. ¿Qué le falta al carro? Dijiste. Gasolina. Falta. Más carro sin los. Aquí no hay nada, Jonas. Y en la casa de abajo, ¿dónde está? En la está... casa chica, sí, ¿no? Tampoco hay nada, eh. Sí, ya también las exploré las otras dos. Tampoco había nada. Bueno, hay un arma, güey. Me gusta para que en Flat ver, Rock es, el mapa, esté el resto. Ah, oh, pues te voy a seguir la cura. Estás en la casa amarilla, güey. Sí, pues ya me voy de la casa amarilla. No hay nada en la casa amarilla. Sí, sí, sí. Es que pues te voy a seguir la cura, pero en realidad voy atrás de ti. Ya hay alguien explorando allá para donde íbamos. ¿Qué se agarró hacia el norte entonces? Bueno, no es cierto. No, no, no. Ahí viene alguien corriendo. No, valió verga, güey. Déjate de aquí, viene alguien corriendo. Es el pinche Norman que está corriendo la verga. Esta puerta negra cerró. Oye, estaba lagueando bien duro, ¿no, güey? O yo era nomás. ¿Quién está ahí? ¿Quién está dentro? Veo luz. Ah, no, es la luz de la casa, la luz de la casa. ¿Qué has encontrado? Nada, güey. Y nada. Está registrado todo, mamón. Hey, bats y tubos, Jonas. No sé qué arma traes. Trae una escopeta, güey. Bien. ¿Me oyes a mí, güey? Sí, sí, te oigo, la normal. Propela, encontré la propela. Propela, propela, propela. Okay, está registrado todo, güey. Propela. Muy bien, pero es que se está de parados. Sí. Falta la gasolina, ¿no? Y la gasolina puede servir para el carro. ¿Trae tres fusibles? No, ya te dije que no. Fusible, teco. Fusible, fusible. Teco no, teco no. No, pues no. Acá está. Nada, nada, nada. Te puso stalk. Vamos a cerrar aquí. Quédale, chica. Cierrale, cierrale. ¿Buscaste esas casas ya? No. Ha de creer que no somos pendejos, el cochanto y no. ¿Con radio? Pues el careco yo no. Sí, todos tenemos radio prácticamente. Aquí hay otro radio, por cierto. No, no, no. Ya puse la propela, ya puse la propela. Alguien cayó en la trampa, amigos. Propela puesta. Vente conmigo, Álvaro, no hay nada ahí. Hay que andar juntos. ¿Qué hacemos, Castilla? No, no se ve ni la chingada del teléfono. Nadie tiene el teléfono está aquí, güey, en esta casa de aquí. ¿Tienes el fusible? No, pues el fusible es lo que yo ando buscando. Pues yo exploro todo, para como estuve viendo el mapa, ya todo ha sido explorado. Tampoco no había ningún gasolina ahí, ni llaves de carro. Está conmigo, ¿Dónde? ¿Y dónde es? ¿Dónde es eso? Cerca del barco, abajo. Cerca del barco. Ok, te escuché okay. Cuando dijiste que te da la propela. Puedo correr. La propela ya está instalada, güey. ¿Está instalada? Muy bien. Les informo que yo tengo gasolina y estoy más cerca del carro, así que ustedes dicen. Yo que el carro, güey. Yo que el carro y buscamos las llaves. Teletransportado se fue de aquí, se fue de aquí, se fue de aquí. Acá hay otro muerto sin ningún ítem. Ah, aquí tengo las llaves, güey. Muy bien, falta la pila. No, ya está la batería puesta. ¿En el carro? Ah, es cierto, güey. Entonces vámonos en el carro, güey. Espérame, puto, ¿sí? Simón. El perro. Tú vete para este. Por el camino te vamos a recoger. O sea... Perro. Ok.
Traigo una escopeta. No, ya, tu puta madre, me mató a la vez. ¿Dónde estabas, Teco? ¿Dónde estabas, Teco? Y ya no puede hablar, güey. Ya está muerto, güey, ya no. Sí, se me fue el rollo, sí, se me fue el rollo, güey. Y ya me vi a mí, güey, estaba en el carro, el Teco. Amigo, se encontró en otra gasolina. Me voy en el... Aguanta, aguanta, yo voy contigo, yo voy contigo mejor, güey. Si está este vato acá, aguántame, güey. Aguántame, Jonas, ahí voy. Me le perdí el coche, pero eso no fue, güey. Carecos, ponte mejor, güey. Es lo que voy a hacer. Dame unos segundos, más fuerte tu pedo. ¿Lo escuchas tú, verdad? Pues escucho, ¿eh? Pero no sé si es de aquí o no. Yo no lo escucho, güey. No, ok. No, espérate. Ya estoy cerca del barco, eh. Sí. Si no te apuras, me paniqueo y me voy. Ya voy corriendo, güey. Estás loco, soy el más cercano a ti, hombre. ¿Vas al bote, pinche careco? Sí, pues si te estaban chingando, güey. ¿No tú tienes todo? No, ya se fue, güey. Bueno, pues ya vete, Jonas, ni... vete, Jonas. Ya puse la gasolina, de hecho, Jonas. Vete por el lado que estaba despejado, güey. O sea... ¿Te arreglo por el camino de la lancha o...? Vete, Jonas. Sí, vete por el pasto, careco, hasta la derecha del mapa, güey. A corta camino y pues el coche atrás se está yendo por las casas. No estoy muy seguro de haberte entendido, pero creo que hay una hereda por aquí. ¡Adiós, amigos! Sí, puede ser por el pasto, güey. De hecho, te vas a encontrar la casa de Jesse por ahí, güey. Pues le avisa que estoy aquí, pinche Álvaro. ¿O es hasta que entro que le avisa? No, ni siquiera escucho la música, güey. Me refiero a que le avisa cuando entro. ¿O cuándo es que le avisa, güey? Cuando entro. Y pues nomás no entras. Yo ya tengo el suéter, así que no te molestes en agarrarlo. No estaba en avisarle. No, gracias. ¿Dónde estoy? Ya estoy cerca, güey. Sí, te estoy viendo. Acá anda a matar al otro, güey. Déjame, me voy a esconder tantito por si te transporta aquí, güey. Ok, entonces me quedo antes de escapar. La bestia. Ah, eres tú. Chin. No hay otro escondite, Álvaro. Y la tienda de acampar, güey. En la fogata. ¡Ay, chiquito! Vete, Álvaro, vete. Ya. I think I put that on right. Listo. Los peores cuentos jamás tirados, amigo. Ah, no, eso tiene suerte, vámonos a la verga.
¿Y cómo lo supo? Ya, ya, Álvaro, Álvaro, Álvaro. ¡Con su puta madre, güey! Usate, usa el pinche suéter, Álvaro. Usa el suéter. Usa el suéter, yo le corto la cabeza. Ya lo usaste, Álvaro, ya lo usaste. ¿Y cómo ya habías perdido ahorita, ve? Ahí está, ahí está, vámonos, 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 vámonos. No, Álvaro, no. Álvaro, ahí era la oportunidad, ve. Esto acaba de, nos va a costar el juego ya, ve. No le tiro, por favor. Pura verga, la risa de psicópata. ¿Puedo levantar esto o no? ¿Es eso lo que pasó? ¿Qué pinche strike? ¡Verga! ¡Oh, culón! ¡Ah, no mames! ¡Dale, dale, mijo! ¡Vamos a la verga! ¡Ay! ¡No, no! ¡Damn it! ¡Just stop! ¿Por qué no puedo? Si ya habías puesto las llaves, ¿qué no? ¿Qué no habías puesto las llaves? ¡Qué macanas, güey! Nunca prendieron el carro, güey. No podías irte sin las llaves, güey. Las tenía el Álvaro. ¿Qué no les había prendido una vez el Álvaro? Yo había prendido una vez el carro, güey. My good boy. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. De todas maneras, Álvaro, tú tiraste la oportunidad cuando debías haberlo prendido, te fuiste, güey. Ahí era, güey.